tardes, muy buenas tardes a todos y a todas que siempre están pendientes del contenido de Cultura C.A. Nos encontramos acá en el campo del Barrio Nuevo. Vamos a hacer este video ya que nos dirigimos hacia la comunidad del Llano, Colomoncagua, el Llano Grande. El día de hoy, mi gente, nos han dicho que nos mandan una sorpresa al equipo de Cultura C.A. Así que nosotros vamos súper emocionados a ver de qué se trata, ya que es un regalo sorpresa que ahí Edwin René, que lo conocemos casi todas las personas como el tío C. Así que acompáñenos para que juntos podamos ver de qué se trata esta sorpresa. De Pío del Guanacaste, ahí les estamos mostrando en imágenes para aquellas personas que no se encuentran en esta comunidad, ahí pueden recordarse. Bien, mi gente, ya estamos acá en el Llano Grande, así que nosotros ya vamos llegando a la casa de Edwin René. Así que nosotros ya vamos a ver esa sorpresa que él nos envió desde allá de Estados Unidos. Bueno, pues este día nosotros hemos venido que... Edwin nos manda una sorpresa a nosotros, el equipo de Cultura C.A. Así que en este momento doña Rubenia va a tener ese placerazo de saludar a su hijo a través de las cámaras de Cultura C.A. ¿Qué tal, doña Rubenia? ¿Cómo está usted? Bien, bien aquí, pasando nomás. Muy bien, ¿qué le quiere decir usted a su hijo Edwin René? No, pues que siga trabajando y que Dios lo bendiga en su trabajo, y confiamos en Dios que lo que él está haciendo se le va a vender todo y que pueda salir adelante el hijo, porque eso es lo que uno de mamá le desea para su hijo, que si se van es para que hagan su casita acá, volver pronto también, porque ya mucho también. ¿Usted extraña a su hijo? Sí, ay sí, de veras, mucho. Tengo más hijos también, a todos los extraño. Tengo otro hijo en España y una hija, y sí, también las quiero mucho y las extraño. Y a mi hijo René lo extraño mucho porque él es el único que estaba acá conmigo. Muy bien, ¿qué tal se portaba René acá? A lo último. Bueno, mi gente, ya escuchábamos ahí a doña Rubenia, una madre muy orgullosa de su hijo. Qué bonito, así que los hijos siempre se porten bien, siempre ese legado, esos buenos principios que sus padres les han inculcado. En este momento doña Rubenia nos va a mostrar esa sorpresa que Edwin nos manda a nosotros como equipo de Cultura C.A. Así que vamos a ver de qué se trata. Pues aquí manda unas camisetas, ¿sí? Pues para uniformes, para trabajar en, puede ser para trabajar en restaurantes. Bueno, qué bonita esta sorpresa, camisas de Cultura C.A. Que Edwin, bueno, todos, más que todo lo conocemos como el tío C, la marca Capasuri HN, él nos manda lo que son estas bonitas camisetas para nosotros ahí poderlas lucir. Y créanme que esto nos impulsa cada día a seguir siempre motivados, a seguir trabajando con toda la buena actitud. Así que podemos presenciar ahí las camisas
que el tío sea elaborado para el equipo de Cultura C.A. Pues. Sí. El camarógrafo. Sí. Aquí está, ¿no? Ya recibimos esta bonita sorpresa, bonitas camisas elaboradas por Capasuri HN, que es una marca de ropa personalizada que hace envíos a todo Estados Unidos en 2 días a 7 días hábiles. Así que Capasuri HN personaliza ropa deportiva casual también para compañías de construcción, restaurantes, ropa personal de Honduras y todo Centroamérica. Como gerente tenemos y propietario a Edwin René, más conocido como el Tío C. Él se encuentra en Carolina del Norte, donde tiene su tienda física. También lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, como Capasuri HN. Claro que sí, yo ya me lucí la camisa, gracias a Edwin René García, bueno, por mi persona y por parte de las demás compañeras que en este caso no pudieron estar, y por parte del camarógrafo, le damos las gracias a usted, Edwin, por esta bonita sorpresa. Así invitarles a todas las personas que van a ver este video, que si necesitan lucir una ropa con un logo bonito, sabemos que Capasuri le elabora de cualquier logo. Usted puede ahí comunicarse ahí con Edwin René García, ahí lo puede encontrar en las redes sociales como Capasuri HN. Así que gracias, Eddie, por esta bonita sorpresa. Podemos presenciar lo que es el logo de Cultura C.A, elaborado ahí este chaleco para el camarógrafo, ahí por la marca Capasuri. Y por supuesto, nosotros muy agradecidos por la camisa que él nos elaboró. Así que esperamos que Dios le continúe bendiciendo. Ha sido muy amable de su parte al darnos este bonito regalo. Bueno, acá doña Rubenia se va a despedir de todos ustedes, amigos suscriptores. Así que vamos a escuchar ahí las palabras de la madre de Edwin. Bueno, yo lo que quiero es que me apoyen a mi hijo, que le compren y que hagan sus pedidos y él se los manda. Y pasen una feliz tarde, que Dios les bendiga siempre, confiando en Dios que todo salga bien. También agradecemos a la madre de Edwin, doña Rubenia, por habernos atendido muy amablemente acá en su hogar. Edwin René ahí le comunicó al propietario del canal, don Elías Sánchez, que él quería ver lo que es el lugar donde él bueno, se creció y va a recordar. Así que en este momento nosotros le vamos a ir a enfocar lo que es el lugar de la montañita que él quiere ver, quiere recordar sus tiempos pasados. Bueno, ahí les mostramos la fruta de los chintorolos. Ya el tío C ahí, él los conoce muy bien. Ha de haber disfrutado de estas frutas. Acá le mostramos a Edwin el lugar donde él sembró, nos comentaba ella, estos pinos. Así que era un muchacho desde acá de la frontera, desde su lugar natal, del Llano Grande. Muchacho que siempre tenía ese amor por la naturaleza. Bueno, ahí le estamos mostrando en imágenes para que pueda disfrutar Edwin René. Y también ahí a todas las personas que van a poder disfrutar de este bonito paisaje. Así que hay que apoyar. Sabemos que ha sido un muchacho que lucha día tras día. Él ya está en el norte de Carolina. Emigró buscando el sueño americano. Así que él allá tiene su tienda Capasuri HN.
Bien, nosotros finalizamos lo que es este video agradeciéndole a Edwin René García, así que usted no lo piense más y haga sus pedidos a través de Capasuri HN, ropa de calidad, ropa bastante bella. Así que saluditos muy especiales para cada uno de ustedes, amigos, suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A.